Bonjour. Bonjour. Bonsoir. J'espère que vous allez super bien, mais surtout que vous êtes au taquet pour apprendre le français aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'ai dit à mon chef, j'ai dit que vous allez être plusieurs à chanter une même chanson au karaoké. Et il m'a dit que il n'y avait pas de problème. Mais au cas où vous gagnez le prix, vous devez faire une sorte de tombola, une sorte de tirage au sort pour savoir qui recevrait le prix. Bueno, pues dije a mi chef, okay, que pues iban a ser varios a cantar una misma canción en el karaoke. Me dijo que no importaba, que no había problema. Sin embargo, il y a un seul prix, un solo premio. Entonces, dijo, pueden hacer una especie de rifa, ¿ok? En francés decimos un tirage au sort, pour savoir qui recevra le prix. ¿Ok? Si no, también, por ejemplo, tenemos esa canción. Al parecer hubo alguien que le gustó la canción que compartí ayer. También está eso, está ad hoc, ok, no sé cómo decimos, sí, es relativo al tema de la francofonía. Me gusta esa parte de tant pis pour le faire de ser, ok, ni modo por, o sí, tant pis es ni modo por el efecto de erosión de la tierra, sí, ¿verdad? Cuando se erosiona la tierra decimos l'effet de ser. Ok, entonces pues está un poco con la temática del avenir. También dice, tant pis pour toutes les guerres, ni modo por todas las guerras. Entonces, pues, bueno. Entonces, solo tenemos esas opciones. Ya es a ustedes de quien quiera participar, por favor. Bueno, de la primera canción ya tengo quién es. Ok, entonces voy a traer las letras, vamos a analizar las letras de esa canción a partir de la próxima semana, ¿ok? Voy a poner un color para los sonidos especiales del francés y también para las letras que no debemos de pronunciar, ¿ok? Y eso les va a servir bastantísimo para su pronunciación. Ok, si tienen otra canción, me dicen, por favor, me la envían para que yo los apoye con eso. D'accord? Bon. Cela étant dit, on peut commencer notre cours. Una vez dicho eso, podemos iniciar. Les dije ayer más pendientes. On a deux sujets à étudier aujourd'hui. Primeramente, esas palabras que utilizamos con le passé composé para decir durante determinado tiempo trabajé en esta empresa o hace 2 años estuve aquí o ¿cuál es la otra? O desde niño quise ser maestro. Vamos a ver ese tipo de frases. Ok, en francés. Son cuatro pequeñas palabras que nos ayudarán a decir eso. Ok, eso por un lado y por el otro tenemos. ¿Cuál era el otro tema que nos falta? Ah, ya me acordé. Je me rappelle, ¿no? Decimos. Son los verbos connaître et savoir. La diferencia entre los verbos connaître et savoir. Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Yo creo que podemos empezar con las palabras. Mejor, porque va a ser menos complicado que la diferencia entre connaître et savoir. ¿Ok? Je vais ouvrir un document sur Word.
Et là, je partage mon écran. Les phrases ou les mots dont je vous parle sont depuis, depuis, on pourrait écrire OK. Les phrases ou les mots dont je vous parle sont depuis, il y a et pendant. Ustedes en nivel 1 aprendieron que il y a significa hay. Hay. ¿Verdad? Il y a trois pommes sur la table. No lo sé. Hay tres manzanas en la mesa. Il y a trois pommes sur la table. O dans ma ville, il y a des commerces. Dans ma ville, il y a des bâtiments. Eso aprendieron a decir en nivel 1. En mi ciudad hay edificios. En mi ciudad hay comercios. ¿Ok? Dans ma ville, il y a des montagnes. Hay montañas. Bastante sencillo, ¿no? Con la palabra, con la expresión, il y a. Sin embargo, aquí vamos a descubrir que tiene otro significado, que es o que hace referencia al tiempo. Y ya no solo para decir que hay cosas. ¿De acuerdo? Entonces, iniciamos con il y a. Iniciemos con Ilia. Imaginen que ustedes quieren decir, trabajé en esa empresa hace 2 años. Ya no trabajan más en esa empresa. ¿Ok? Es una acción pasada. J'ai travaillé dans cette entreprise, il y a 2 ans. C'est-à-dire, 2 ans se sont déjà écoulés depuis que j'ai travaillé dans cette entreprise. 2 años ya se han pasado desde que trabajé en esa empresa. ¿Ok? Eso quiere decir, j'ai travaillé dans cette entreprise il y a 2 ans. No olviden la conexión, il y a 2 ans. ¿Ok? Pero si dicen, j'ai travaillé dans cette entreprise depuis 2 ans, esto significa que desde hace 2 años que han estado trabajando en esa empresa, he trabajado en esta empresa desde hace 2 años, depuis 2 ans. Eso significa. Por eso es que debe a deux traductions en español. ¿Eh? Tiene dos traducciones en español, lo pasé con posé. Trabajé en esa empresa hace 2 años y he trabajado en esa empresa desde hace 2 años. ¿Oui? ¿Es que quelqu'un avait un commentaire? ¿Alguien tenía un comentario?
Le mot depuis sert à exprimer une action qui s'est déroulée dans le passé et qui a un effet dans le présent. Ou bien c'est une action du passé qui continue dans le présent. Hein? Una acción del pasado que continúa en el presente. He trabajado en esta empresa desde hace 2 años. ¿Ok? Entonces, esa acción del pasado, pues yo comencé hace 2 años, pero sigo trabajando en esa empresa. Por eso utilizamos depuis. Il y a se va a utilizar pour une action du passé qui s'est déjà terminée, qui est déjà culminée, qui s'est déjà achevée. OK? De esa forma podemos decirlo. Una acción culminada, una acción terminada. Voilà. Bueno, y por último tenemos le mot pendant. Et ce mot sert à exprimer une durée. ¿D'accord? La palabra pendant sirve para expresar una duración, une durée. ¿Ok? Pues vamos a decir con esa misma frase: J'ai travaillé dans cette entreprise pendant 2 ans. Y aquí no sé cuándo trabajé, no me importa, no sé cuándo. Sin embargo, sé que fueron 2 años. Pudo haber sido en 1980, en 1930, ¿ok? Tal vez. Pero fueron 2 años, de 1930 a 1932, tal vez. ¿Ok? Esa es la diferencia entre las tres palabras. ¿Cómo se traduce, bueno, cómo se traduce la frase última? Pendant. Pendant se traduce durante. Ahora eso sirve para hablar de las duraciones. Pendant se traduce como durante. Trabajé en esa empresa durante 2 años, pero no sé cuándo. La segunda sí, ¿no? La segunda desde hace, okay, depuis 2 años. Es decir, la segunda es una acción que empieza en el pasado y continúa en el presente, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, también podemos decir con sustantivos depuis mon enfance. Depuis mon enfance, j'ai voulu être prof. Desde mi infancia quise ser maestro. Depuis mon enfance, j'ai voulu être prof. Maestro, la primera, ¿cómo se traducía Ilia? Ah, sí. Perdón. Ah, sí. No, no, no hay problema. J'ai travaillé dans cette entreprise hace 2 años, il y a 2 ans. De manera que il y a no solamente sirve para decir que hay algo, pero también para hablar del tiempo. Hace 2 años trabajé en esa empresa. Yo ya trabajo en otra o no trabajo o no sé. El punto que il y a es para acciones del pasado que se quedaron en el pasado. Y depuis para acciones del pasado que siguen teniendo repercusión en el presente o que continúan en el presente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Ilia y Pontón? Es una muy radical que pendant, no sé cuándo, solamente sé que fueron 2 años, durante. Pero Ilia También también. también es pasada, ¿ok? Ya pasó, se Bueno. quedó en el pasado, pero no sé cuándo. Entonces podríamos decir que Ilia y Y Pontón aquí es sí, lo mismo. la diferencia entre Ilia y Pendant es que aquí yo sí sé que fue hace 2 años. Estamos en 2022, entonces yo trabajé en esa empresa en 2020.
Aquí, es la diferencia con il y a, ¿ok? On est en 2022, je sais que j'ai travaillé dans cette entreprise en 2020, mais dans la troisième phrase, je ne sais pas quand j'ai travaillé dans cette entreprise. Hein? ¿Vous comprenez? ¿Entienden? Que aquí no sé cuándo, aquí pudo haber sido en los años 60, 90, pero aquí yo sé que fue en 2020, porque fue hace 2 años. Sí, eso es la cantidad de tiempo que uno estuvo en un lugar, no exactamente en qué momento temporal está ubicado eso. Efectivamente. Así es, entonces es hace, desde y durante. Efectivamente, Corina. Sí. Por ejemplo, depuis mon enfance, j'ai voulu être professeur. O desde que soy pequeño, depuis que, si es posible decir, depuis que je suis petit, j'ai voulu être professeur. Desde que soy niño. Desde que soy pequeño quise ser maestro o doctor o ingeniero, yo sé pa. ¿Ok? ¿Es tan sencillo como eso? Sé aussi simple que ça, por eso quise comenzar con estas palabras. En maintenant, ahora vamos a trabajar, a hacer ejercicios con esto. Donnez-moi une seconde. Je pense que c'est dans le cahier d'activité. El cahier de actividades. ¿Qué tenemos? Primero la explicación. Dice, depuis, en la página 44, disculpen, a la page 44 du cahier d'activité, decimos, depuis, atención a la pronunciación, de, como de rien. Depuis sirve para indicar un punto o un periodo en el tiempo de una acción que continúa en el momento en el que se habla, es decir, en el presente. Se trata de un marcador temporal que se suele utilizar con verbos en presente. En español hay dos posibilidades, desde o desde hace. Je suis marié depuis 1996. Okay. Oh, ce magasin est ouvert depuis un mois. También eso. También podemos jugar con nuestras frases. Por ejemplo, no es por confundirlos, pero podemos decir: Il y a un mois que ce magasin est ouvert. Il y a un mois que ce magasin est ouvert. También se puede decir así. Pero si no, pueden decir ce magasin est ouvert depuis un mois. Y es que depuis es una acción pasada. Abrieron esa tienda hace un mes y sigue abierta, pues hoy en el presente. Il y a solamente hace referencia al tiempo. Por ejemplo, si dijesen como lo acabo de decir, il y a un mois que ce magasin est ouvert. Ya cerró. Ok, entonces no quiere decir que siga abierta. Ok. O también con depuis l'été, il ne veut pas conduire. Desde el verano que no quiere conducir. Ok. Bueno, il y a indica el momento en el pasado que se realiza una acción. ¿Ven? Es un marcador temporal que se suele utilizar con verbos o pasé composé.
En español se traduce por as. Je l'ai vu il y a 2 jours. Je l'ai vu il y a 2 jours. Ou bien j'ai rencontré Nicolas il y a 5 minutes. Ok. J'ai rencontré Nicolas il y a 5 minutes. Ahora, es a ustedes, por favor. Es a ustedes completar las frases con depuis o con il y a en el ejercicio 14, por favor. Y también cuando terminemos eso, hacemos el ejercicio 13, porque es un buen ejercicio para saber cuándo se ubica el adverbio en francés. Aunque hay una frase en futuro. Voy a descansar, porque okay, aún no hemos estudiado el futuro. Ah, hablando de, bueno, no es con el futuro, pero ya tengo la otra actividad que vamos a hacer para la francofonía. C'est une vidéo ou bien un TikTok des actions que vous pouvez faire au quotidien pour prendre soin de la planète. C'est ça. La otra actividad que harán para la francofonía, pues por un lado cantar, pero por el otro, que espero que todos cumplan, ¿ok? Es un video de las acciones que pueden hacer todos los días para cuidar el planeta, ¿ok? Ya tengo un artículo, entonces nada más es cuestión de darle las frases que van a mencionar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre. Háganlo entretenido, porque a veces hablar de esos temas es bastante aburrido y no queremos eso en un video. No queremos aburrición. Entonces, no se pueden decir como, on est en 2022, pas besoin d'un cahier, hein? Utilisez votre ordinateur pour prendre des notes en cours. ¿Ok? No, no hay necesidad de libreta hoy en el 2022. Toma tus notas en tu computadora o en tu tablet y luego después pienso en alguien de ustedes como esto. Permítanme. Pienso en ustedes como algo así. Como así. Así. ¿Ok? Y después pueden hacer algo así o vamos, háganlo creativo, gracioso, entretenido. ¿D'accord? Esa es la segunda actividad o la segunda cosa que vamos a exponer para el evento. Pues. Desconecta todos los cables eléctricos que no necesites o pues cuidar el agua, por supuesto, muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Leí un artículo esta mañana. Se llama. Les 10 gestes pour sauver la planète. Los 10 gestos para salvar el planeta. Dice, diminuez votre consommation en eau potable. Disminuya su consumo de agua potable. Évitez l'utilisation de papier et autres dérivés. Evitar el uso de papel y otros derivados. Excelente. Réduire, réutiliser et réparer.
Reducir, reutilizar y repagar. Ahí pueden, a ver qué se les ocurre. No sé, reutilizar mis libretas o no, pues ya no usar más libretas, es muy obsoleto. Perla. Hay alma que espera. Profe, perdón, es que sí, dice una, dice Alma que está en White Room. Ah, ok, era eso, ¿verdad? Oh. Sí, era eso. Ah, ok, merci, merci, Perla. Perdón por No, 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 decirlo. no, 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 no hay problema. Háganlo, por favor, porque a veces no veo, normalmente no veo cuando alguien está esperando. Sí, no se preocupe. Gracias. Traten, por favor, de solucionar sus problemas de conectividad o pues sí, eso, porque sí veo que pasa frecuentemente con ustedes, ¿ok? Por favor, sobre todo cuando va a ser quiz, para mañana es quiz, ¿ok? Mañana es quiz y con el segundo parcial o con cualquier otra cosa que hagamos, pues no le dan el seguimiento correcto. ¿De acuerdo? Me voy. Entonces, ¿qué dio esas frases con depuis e il y a? Número 1. Número 1. ¿Qué a la respuesta? Toda la frase completa, por favor, siempre es así. Uy, Andrea. Sara habita a París depuis 12 ans dans le quartier latin. Oui, es eso, Platón. Y sí es depuis también. Oui. Número 2. Numéro 2. Julien a acheté une nouvelle voiture il y a un mois. Oui, es eso. Il y a un mois. Numéro 3. Il y a 3 ans, Nicolas et Stéphane sont partis en vacances en Thaïlande. Stephanie. Stéphanie. Oui. Stephanie es una chica. Stefan, si existe el nombre, es chico. Il y a 3 ans, Nicolas et Stephanie sont partis en vacances en Tailandia. Si dijésemos depuis, estaría muy raro porque quiere decir que sus vacaciones han durado 3 años y que todavía están en Tailandia. Entonces, no. Il y a 3 ans, Nicolas et Stephanie sont partis en vacances en Thaïlande. Très bien, merci. À numéro 4. Numéro 4. Rubí. Bárbara. Número 4. Alors, qui a la réponse? Joan est toujours en retard en attendant depuis 12 heures. Ok, oui, si es depuis. Joan est toujours, ese no pronunciamos, est toujours en retard. On l'attend, on l'attend. Merci, Barbara. 5. Oui. Il y a 6 mois, Sophie a rencontré Marc son cours de yoga. Il y a 6 mois, cuando tenemos una palabra después de el número 10 que ustedes aprendieron que se dice 10,
O el número 6 que aprendieron que se dice sis. Bueno, tenemos un sustantivo. Decimos sí. Sí, de manera que no pronunciamos la X y di. Il y a six mois, dis-moi. En este caso, con meses. Si mi palabra inicia con vocal, ahí sí hago conexión entre la X y dicha vocal. Por ejemplo, j'ai six oranges. Pues no, no me cabrían en las manos, pero j'ai six oranges. Tengo seis naranjas. Ok. Merci. Profesor, y en esa, ¿por qué no puede ser de No, porque de hecho, rencontré, nada más te lo topas una vez. No es como que te lo topas y desde el, o sea, hasta ahorita te lo estás encontrando. O sea, en el pasado te lo encontraste y hasta ahora te lo estás encontrando también. Pues no, no, no. Solamente Okay. te lo encuentras una vez. César. Numéro 6. Mes parents ont vendu cet appartement il y a 5 ans. Il y a cinq ans. Cinq ans. Sí, pensaba que hace 5 meses, no. Il y a cinq ans. Exacto, porque tú vendes una cosa y la vendes una vez nada más. Numéro 7. Alan. Corina. Entonces. Y Alan, espero que estés para la 8. Les enfants font Corina. la sieste depuis 2 heures. Allons les réveiller. Eso. Los niños hacen la siesta desde hace 2 horas. Hay que levantarlos. Si no, après, ils ne vont plus dormir. Si no, ya no van a dormir. La nuit. En la noche. Numéro 8, Alan, ¿es que tú eres ahí? Alan, ¿tú no estás ahí? Bueno, ¿alguien más? Sí, Sofía. Je me souviens de toi. On se parlait en cours de français il y a un mois. Oui, c'est ça. Oui. Il faut que vous allumiez votre caméra. Hein? C'est important pour suivre le cours. Necesito que iluminen esa cámara. Que, pues sí, la enciendan. Il faut que vous allumiez votre caméra. Carla, Corina, Perla, Alma, Rubí. Alan, si tú eres ahí, por favor. Vous devez déjà savoir ça. Ya deben de saber eso. C'est une règle pour suivre les cours en ligne, para seguir los cursos en línea. Muy bien. Ahora. Por favor, traduzcamos esas frases. Ojalá que sea ustedes sin un traductor. Si no, si necesitan ayuda de una palabra, pues sí, normalmente es lo que se hace. ¿Has descansado bien? Hay dos formas de decir eso. Si quieren decir a alguien, ah, descansaste bien anoche. Pues si es en ese contexto, pues tan sencillo como decirlo con el verbo dormir. Y si no, ustedes saben que descansar se dice se reposer. Se reposer. Voy a descansar es futuro. Ok, ya por ahí del nivel 7, si no me equivoco. Nivel 7. Unidad 7. No, 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 no. No es tan complicado como para verlo en nivel 7. No, en la unidad 7 o en la unidad 8 se estudia el futuro. Entonces, voy a descansar es frase en futuro. Número 3, hoy nos quedamos en casa.
Muy sencilla como frase. Y me acuerdo de ti. Que de hecho, ya tenemos esa frase en la frase número 8 del ejercicio 14. Me acuerdo de ti. Ya la tenemos. Y también hay que irnos hacia atrás también. Ah, no, creo que ya. Sí, hemos hecho los ejercicios anteriores. Bueno, los primeros no. Ahorita checamos esos ejercicios. Hay ejercicios muy interesantes en la página 40. Ok, y 41, pero ahorita todo en orden. Pero bueno, aquí a la frase número 1. C'est une question. Es una pregunta. C'est une question. Como decimos, ¿has descansado bien? Vous avez dormi bien? No, no se dice así. ¿Usted bien reposé? Eso, Corina. Tu t'es bien reposé. El error ahí, Arnoldo, fue el lugar del adverbio. Sí se puede decir con dormir, pero para preguntarle a alguien, ¿dormiste bien? Tu as bien dormi, o si quieres hacerlo con vous como lo has hecho, vous avez bien dormi, de manera que primero tenemos vous avez bien y después el participio. ¿Ok? Atención ahí, porque en francés, cuando hablamos en pasado, nuestro adverbio va a estar entre el auxiliar y el participio, de manera que si yo digo, oh, comí mucho. J'ai beaucoup mangé. J'ai beaucoup mangé. Oh, j'ai bien dormi. Dormi muy bien. J'ai bien dormi. OK. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Trabajé mucho el día de hoy. Pues sí, normalmente lo hago. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Ese es el lugar que ocupa nuestro adverbio en pasado. En presente decimos, je travaille beaucoup, je dors bien la nuit. Eso en presente, je dors bien la nuit. Je travaille beaucoup, je mange beaucoup. Pero en pasado entre auxiliar y adverbio. J'ai bien dormi, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Tu t'es bien reposé. Très bien, Corina. Numéro 2. A ver si conocen ese futuro que lo vamos a estudiar despuesito. Imaginen que es como ir a un lugar. Je veux reposer, je suis fatiguée. Una vez más. Je veux reposer, je suis fatiguée. No hay que olvidar que decimos se reposer. Si decimos se reposer y en este caso soy yo, entonces voy a decir je vais me reposer. La escribo. Je vais me reposer.
Je vais me reposer. Comme ça. Je vais me reposer. Numéro 3. Numéro 3. Si, Siley. Aujourd'hui, nous sommes restés à la maison. Eso, oui. Eso, c'est très bien. Aujourd'hui, nous sommes restés. ¿Cómo dijo? A la última en casa, ¿cómo dijo? La maison. A la maison, eso es. A la maison, sí. ¿Se puede O podemos. decir chez moi o no? También, no, chez moi no, pero Sí. chez nous. Chez nous, porque Ah, somos sí, chez nous, nosotros. perdón. Eso. Exactamente. Podemos decir a la maison ou bien chez nous. Ok. Sí. El verbo partir es para irse y rester para quedarse. Y después, número 4. Oui, María. Oui, es eso. El verbo se souvenir de significa acordarse de algo o de alguien. Se souvenir de. Muy bien, interesante. Por eso Aprendimos. las tiendas de recuerdos son de souvenir, ¿no? De souvenir son recuerditos. De souvenir. Une boutique de souvenir. Un souvenir es un recuerdo. Y pueden decir, oh, j'ai un beau souvenir de toi. Tengo un bello recuerdo de ti. J'ai un beau souvenir de toi. J'ai de beaux souvenirs de mon enfance. Tengo bellos recuerdos de mi infancia. J'ai de beaux souvenirs de mon enfance. Bueno, después en la página 40 decía, es interesante porque. Aquí trabajamos, bueno, primero que nada con être y savoir, que es lo segundo que vamos a estudiar en esta clase, pero aún no. No, no, no. A ver. Bueno, primeramente con los adjetivos, si necesitan ayuda de los adjetivos, es en la página 40, ejercicio 1, por favor. Toujours dans le cahier d'activité, pero también se pueden apoyar de su libro en la página. En la página 110 tienen adjetivos. ¿Ok? ¿Qué página, perdón? Página 110 de su libro grande, donde vienen los adjetivos y la actividad que van a hacer es en la 40. Ejercicio 1 del cahier. Le cahier d'activité. El libro grande, ¿qué página dijo, profe? Es que es como que se cortó. 110. Ahí están los adjetivos, si necesitan recordarlos. Et moi, je vais allumer les lumières. Voy a encender las luces. Je vais allumer les lumières. C'est très simple comme exercice.
Aló, profe, hace rato mi computador. Alors, la phrase número 1. Carla. Il parle beaucoup avec tout le monde. Il est sociable. Sociable, sí, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Oui. Numéro 2. También digo la dos. Oh, pues si nadie tiene la respuesta, normalmente es alguien más. Ah, okay. Bueno, yo. Oui. Ah, il parle beaucoup de sa personne. Il est généreux. Oui, es eso. Très bien, Sally. Trois. Il observe beaucoup. Il est curieux. Curieux, curieux. Curieux. Con la U francesa. Curieux. Y con la E francesa. Recuerden, cuando vean una terminación de EUX, es E. Como la E francesa, ABCDE. Curieux. Il observe beaucoup. Quatre. Quatre. Sharon. Il fait les choses toujours tout seul. Il est individualiste. Individualiste. Oui, o. Hay otro, un país que es normalmente que. Independiente, pero ¿cómo se dice independiente? Independiente. Independiente. O un país debe de serlo, ¿ok? Para que sea soberano. Independiente. Cinco. Il veut réussir dans sa vie professionnelle. Il est ambitieux. Oui, es eso. Merci, Sofía. Número 6. Il aime créer des choses nouvelles et originales. Il est Oui, créatif. Los adjetivos que terminen en IF, en F, créatif, el femenino es créative, sportive, sportive. Y los adjetivos que terminen o las palabras que terminen en al, como original. Y es con femenino, entonces en el femenino sí vamos a decir original, pero si es masculino, algo masculino, decimos originó. Entonces, de manera que al masculino plural, se dice o con A, U, X, como de frère originó. Hermanos originales, de frère originó. Ok, o por ejemplo. A ver, des acteurs internationaux. Actores internacionales son chicos, des acteurs internationaux. Final, fino, des projets finaux. Proyectos finales. Oh, j'ai beaucoup de projets finaux. Tengo muchos proyectos finales. J'ai beaucoup de projets finaux. De trabajos de travaux. Pero cuidado, porque cuando dicen de travaux, son obras.
Ok. Les muestro. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué es que se pasó? Sí, pero ¿para qué quieren ver algo blanco? Yo quiero que vean imágenes. Por ejemplo, en nivel 1 aprendieron a decir près de, cerca de. Si quieren decir, disculpe, profesor, hay mucho ruido, hay trabajo cerca de mi casa, van a decir, profesor, il y a beaucoup de bruit, il y a des travaux près de chez moi. Il y a des travaux. Hay como construcciones. Ajá, il y a des travaux près de chez moi. Hay construcciones cerca de mi casa. Ok. Sí. Bueno, así decimos. Pasemos ahora con algo bien importante. Por ahí yo les dije que en francés hay que discriminar cuando decimos jour, journée, soir, soirée, en année, ¿verdad? Y en la página 40 hay un buen ejercicio para hacerlo. Recuerden que jour es algo muy banal, les 7 jours de la semaine. Los 7 días de la semana, no estamos hablando del día como tal, del día de hoy. Si queremos hablar de eso, por ejemplo, vamos a decir une journée. Por ejemplo, j'ai eu une journée exténuante. Tuve un día muy cansado. J'ai eu une journée exténuante. O bien, ¿cómo se hace pasé ta journée? Si le preguntas a alguien, ¿cómo estuvo tu día, tu jornada? ¿Cómo se hace pasé ta journée? Entonces, cuando decimos journée, hablamos de a lo largo del día. Por eso, cuando nos despedimos, decimos bonne journée, bonne journée. Buena jornada, buen día, todo. Que tengas un cosas buenas a lo largo de todo tu día. Lo mismo pasa con soirée, ¿ok? Por eso siempre van a escuchar ese discurso. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Me dio mucho gusto estar con ustedes esta noche. Je vous souhaite une bonne soirée. Les deseo una buena velada, que el resto de su noche sea buena. ¿Ok? Pero ce soir, decimos, ¿cómo decirlo? Es algo muy banal. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. O ce soir, j'ai une fête. Esta noche tengo una fiesta. Ce soir. O ce soir, je me couche tôt. Lo contrario. Ce soir, je me couche tôt. Me acuesto temprano. ¿Ok? Y para decir este día, pues es muy diferente. Es aujourd'hui. Pero incluso en la palabra aujourd'hui está aujourd'hui. ¿Ok? Bueno, espero que me hayan entendido que jour, o que soir, o que on, pues no hacen referencia a lo largo del día, de la noche o del año. Dice, en francés hay dos palabras que equivalen al español año, que es on, con la nasal on, y année. On expresa la cantidad, el número de años. Mon enfant a 3 ans. ¿Ok? Es algo muy banal. Y année hace referencia a la duración, por eso se suele usar como expresión de tiempo. Es una expresión de tiempo. ¿Ok? Hace referencia a la duración, al igual que
journée, al igual que soirée, al igual que matinée. Tenemos le matin, la matinée. Le soir, la soirée. Okay? Tenemos le jour, la journée. Por ejemplo, Jacques-Yves Cousteau est né dans les années 20. Okay, hace referencia a la duración en los años 20. L'année dernière, ahí es solamente cuestión de memorización, ¿no? Siempre vamos a decir l'année dernière. Esto que se acaba de mencionar es lo mismo para todas esas frases antes dichas por mí. ¿Ok? Journée, soirée, matinée. ¿Ok? Entonces, hacemos el ejercicio 3, por favor. Por ejemplo, el número 1, pues como les digo, ya es de memorizar esa expresión. El año pasado, ¿cómo se dice? En la número 2, habla de la cantidad de años. La número 3 no habla de la cantidad de años. La número 4 habla de una duración en los 90s. La número 5 habla de cantidad de años. Y la número 6 habla de cantidad de años también. ¿Ok? Alors, ¿quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene las respuestas? Número 1. Oui, Lisbeth. Y después Arnoldo. J'ai été pillé au père en Argentine l'année dernière. En Argentine, ahí se equivocaron y pusieron Argentine con A minúscula, es con mayúscula. J'étais fille. Pues muy bien la pronunciación de la doble L, pero la E es muda, fille. Bueno, a veces cuando exageramos un poquito, fille, así, pero es con la E francesa, ¿no? Porque es francés. Si no, fille. J'étais fille au père en Argentine l'année dernière. Bravo. Bravo, Lisbeth. Arnoldo. Elle travaille comme serveuse depuis 5 ans. Depuis Jean-Claude. Ajá, eso. Ok, como pozo. Un pozo se dice un puits. Pero con T. Y en este caso es depuis. Depuis. Depuis Jean-Claude. Número 3, ¿cómo decimos? C'est un, nous avons fait un voyage. Así. Cetane. Siempre vamos cetane. A decir cetane. Cuando es duración, o sea, no importa que se refiera a un año nada más. No hace referencia. O bueno, el punto es que tampoco podemos decir seton. No. De hecho, pienso en 7 años, seton. ¿Por qué? Porque esa palabra, set, se pronuncia igual que número 7. Ah, no lo sabían. Ok. Esa palabra, set, con doble T, se pronuncia igual que el número 7, set. Entonces dicen seton, 7 años. Entonces, no. Cette année, decimos, cette année, nous avons fait un voyage en Asie. Número 4. Número 4.
Amélie Nothomb a publié son premier roman dans les années 90. Oui. Amélie Nothomb a publié son premier roman, attention à la nasale, Sally, roman, en, pour la nasale, en, dans les années 90. Oui, très bien. 5. Il y a beaucoup pendant 2 ans en Australie. Decimos en Australie, se marca el acento. Se marca en el acento en la I. Y il y a es la expresión hay o hace. No, entonces, il a. Ah, ok. Il a vécu pendant 2 ans en Australie. Numéro 6. Il y a 10 ans, elle a quitté la France et elle a fait le tour du monde. Efectivamente, merci. Sofía, entonces ya espero que esté más claro con esos ejercicios el uso de la palabra on y ani. Ani hace referencia a la duración, a lo largo del año. ¿Y por qué decimos l'année dernière? Porque no sabemos en qué parte del año pasado. Okay. No sabemos si fue en agosto, si fue en mayo, si fue en julio. L'année dernière, je suis parti en vacances, mais je ne sais pas quand. Por eso tenemos que hacer evocación así como si fuese todo el largo del año. Hablando de esas expresiones, l'année dernière, le mois dernier, los voy a molestar un poco más, ¿ok? Yo sé que ya... Son muchos ejercicios, pero hoy, ¿qué hice? Ahí está, Alan. Por favor, ya como último, el cuarto, el ejercicio cuarto, cuatro, en la página 41, por favor, con esas expresiones, demain, l'année dernière, aujourd'hui, le mois dernier, hier, et la semaine dernière, ya para pasar a otra cosa. No, si hiciéramos todos los ejercicios, pues nunca terminaríamos. Tenemos ejercicios en este pequeño libro y tenemos ejercicios en la parte trasera también de este. Entonces, no, muchos, muchos. Y a veces no es tan entretenido, yo lo sé. Yo podría decirles, pero, o podrían hacerlos en su casa, o en su, bueno, ya están en su casa, pero en su tiempo libre, pero no los veo, ya quisiera que leyeran. Eso es mejor. Ya con esto terminamos los temas de la unidad 6, ¿ok? Ya debemos de estar listos para el quiz de mañana.
Sin embargo, en la parte lexical y sobre todo de producción, porque pues ustedes toman este curso para hablar francés, sí hay un punto muy interesante que es la creación de un CV. María ya se nos adelantó y me envió el suyo por cuestiones laborales, ¿verdad? Para compartir. Lo tengo que enviar mañana. Ah, ok. Pour être honnête, je n'ai pas eu le temps de jeter un coup d'œil à ton CV, María. No tuve tiempo de echar un vistazo, pero podemos hacerlo, sí, en unos minutitos. Si no, ¿a qué hora? Porque también, por ejemplo, pues tengo contactos franceses, o bueno, pues contactos franceses tengo muchos, pero, o sea, cercanos franceses que me pueden también apoyar con eso para que sea todo como un profesional francés, que podrían echarle un vistazo. Entonces, si tú me dijeses a qué hora tienes como límite, pues yo podría enviarlo para que echen también una observación. Igual está en manos seguras. O a un profesor del CCL, a un maestro francés. Ok, para que, o sea, no es cuestión ya del vocabulario, sino de lo que es en Francia, ¿verdad? Pues así hay. Sí, pues me estuve basando de otro. O sea, me estuve basando de otro que estaba aplicando para la misma posición. Entonces, ya nada más, literalmente cambiaba la experiencia. Ah, ok, excelente. No, entonces debe estar todo en orden. Si no, como quiera, ahorita terminando la clase le echamos un vistazo. Ok. Sí, no se preocupe, confío en que lo hice bien. Ahora, nosotros también tenemos que hacer un CV. No tanto como el de María, porque me imagino que tiene un mayor nivel de complejidad, pero sí vamos a aprender a hablar de nuestras capacidades y de nuestros conocimientos con los verbos que vamos a estudiar, el verbo savoir y el verbo connaître. ¿Qué conoces? Ok, pues conozco programas de Office, conozco de informática, ok, conozco sistemas esas cosas, ok, no, yo no sé de eso, ok. ¿Y qué sabemos? Sabemos programar, sabemos hablar idiomas, sabemos hablar en público, ok. Bueno, con ayuda del verbo savoir et connaître, vamos a expresar todo eso. Ese es nuestro último tema. Y sí, por ahí, si sí pueden armar ustedes su CV de... O no tanto su CV, pero sí expresar esto ahorita. Ok. Pero antes terminamos el ejercicio. Ya sería lo último de esta unidad. Bon, pour la phrase numéro un. Yo. Oui. En 2015, nous avons organisé une grande campagne pour nettoyer le plage. Et l'année dernière. Oui. Oui. Entonces, en lugar de decir 2015, attention, Lisbeth, 2015. L'année dernière, nous avons organisé une grande campagne pour nettoyer les plages. L'année dernière. Es eso. Deux. Au mois d'avril, il a assisté à une conférence sur la protection des animaux le mois dernier. Oui. En lugar de decir au mois d'avril, decimos le mois dernier. Ahí sí decimos dernier. Et. Trois. Mardi, j'ai une réunion très importante. Nous sommes mercredi. La semaine prochaine. Non, si fue el martes y estamos el miércoles, fue. No. Perdón. Estoy concentrada hoy, perdón.
Ayer, ¿cómo decimos? Yeah. Yeah. No. Yeah, es eso. Ahora, atención, Perla. Decimos une réunion très importante. Como es una palabra femenina, decimos importante. Importante. Conté al final. Importante. Merci a toi, Perla. Bon. Numéro 4. Tu viens avec moi samedi pour le dîner solidaire demain? Oui, es eso. Demain. Estamos en viernes mañana. Demain. Tu viens avec moi demain pour le dîner solidaire? Oui, avec plaisir. Ok. 5. Dimanche, nous allons au cinéma pour voir le film. Disculpe, Alma, es Ailey. Okay. Dimanche, nous allons au cinéma pour voir le film Stupor et Tremblement. Nous sommes dimanche. Aujourd'hui. Aujourd'hui, eso. Aujourd'hui. Nada más, el único detalle fue nous allons au cinéma. No hay conexión ahí. La S no se debe de pronunciar. Nous allons au cinéma voir le film Stupeur, Stupeur et Tremblement. Stupeur es, déjenme les digo. Viene de stupéfiant. Entonces, stupor, perdón, stupor significa dice état d'inertie et d'insensibilité profonde. Étonnement profond. Ah, que mucha sorpresa. Es eso. Y sinónimo es stupefacción. Stupefacción. Estupefacción. Stupor et tremblement. Tremblement es terremoto. Bueno. Y número 6, Alma. La semana dernière, elle a eu un entretien d'embauche. Embauche. 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 Oui, es eso. La semaine dernière, elle a eu un entretien d'embauche. Conche. Comme embauche. Comment se prononce avril? Avril. Con ah non. Avril. Mentira, mentira. Non, avril non. Entonces no es avril. Es agosto. La que agosto. Ajá, sí, agosto. Ah, ok. Agosto es août. Août. Sí se pronuncia la T. Août. Sí, es una excepción. El mes de marzo también se pronuncia la S, Mars. Mars. Y el planeta Marte es Mars también. Pero el planeta es con mayúscula y el mes con minúscula. Mars. Le mois de Mars es la planète Mars. Sí, planeta es femenino, la planète. Por eso ustedes me van a hacer un video de acciones que podemos mener au quotidien pour sauver la planète. Para salvar el planeta. Las acciones que podemos hacer al cotidiano para salvar el planeta. Eso va a ser. ¿Ok? Bueno. Ok. Bueno, ya fue bastantes ejercicios y también bastantes informaciones que hemos estudiado. ¿Ok? Si pudiera hacer un resumen de esta unidad, pues, ¿qué fue? Lo pasé con posé, que sencillo no fue, yo lo sé. Porque lo dividimos en tres puntos, le passé composé, avoir, être, y ah, ahora hay verbos que utilizan ambos, avoir y être, ok, atención ahí, ya tienen los documentos, si no, como quieran eso, vamos a seguir trabajando, ok, con le passé composé y con ese aspecto que yo sé que causa muchos problemas. Ahora, también fue qui et que lo estudiamos ayer. Yo creo que ya no hay dudas con respecto a qui et que.
¿se traducen ambos como qué en español? El chico que habla 5 idiomas, le garçon qui parle 5 langues, pues hacemos referencia al sujeto. Ahora este mismo chico lo conocí en la prepa. Ce garçon, le garçon que j'ai connu au lycée, el chico que conocí en la prepa. Le garçon que j'ai connu au lycée et qui parle 5 langues. ¿Por qué? Porque en un primer tiempo yo hice referencia a el chico como objeto, porque el sujeto de la frase soy yo. J'ai connu, o le garçon que j'ai connu au lycée. Yo hice la acción de conocer al chico. Las acciones recaen en los objetos. Entonces, le garçon que j'ai connu au lycée et qui parle 5 langues, y que habla 5 idiomas. Ahora ese qui hace referencia al chico que ahora va a ser el sujeto. Él es el actor principal. Entonces, le garçon que j'ai connu et qui parle 5 langues. Voilà. Resumimos qui et que tan sencillo con una frase. Y después, hoy estudiamos pequeñas palabras, pequeñas expresiones de tiempo, depuis, il y a y pendant, muy sencillas. Ok, y por último, vamos a estudiar los verbos savoir y connaître. No sé si realmente, creo que ni siquiera los puse en el quiz, tendría que checar ese quiz. Pero sí es parte de esta unidad 6 y ahorita vamos a hacer una actividad con esos verbos para que me armen un poquito su CV o que me hablen de ustedes, de sus habilidades. Creo que Nipal también, no, pero eso es en, no sé si es en esta semana o en otra que les dice, háblame de tus capacidades. Bon, je vais partager mon écran pour le dernier sujet de cette unité. Je vais vous parler de deux verbes, les verbes savoir et connaître. Savoir et connaître. Savoir, on va l'utiliser pour parler d'une chose. J'ai toujours raison, je sais. Je sais que j'ai toujours raison. Ok? Siempre tengo razón. Lo sé. D'accord. Ok, permítanme. Uy. J'ai fait une bêtise. Hice una tontería. J'ai fait une bêtise. Me la sé, bon. Ahí está. Primero, savoir es para hablar de las cosas. J'ai toujours raison. Je sais. Lo sé. I know. Je sais. Con un verbo. Siempre van a ver a savoir con un verbo. Este verbo acepta verbos en infinitivo. Je sais nager. Je sais parler 4 langues. Bueno, en este caso puse il sait parler 4 langues. Je sais nager. Je sais faire, no sé qué sea hacer. O je sais bricoler, ya ven, como en el libro nos decían, je sais bricoler, sé hacer cosas con las manos, como cosas así manuales, o je sais bricoler,
Je sais me battre, c'est pelearme. Je sais me battre. Je sais me défendre, c'est defenderme. No sé. Entonces, el punto es que acepta un infinitivo. Y después con estas palabras, esto se escribe como, con una sola O. Como. Je sais que tu peux. Sé que puedes. Je sais que tu peux. Je sais comment le faire. Sé cómo hacerlo. Je sais comment le faire. Je sais quand il arrive. Je sais quand il arrive. Conexión. La D de quand se une con la vocal para pronunciarse como una T. Je sais quand il arrive. Je sais quand il arrive. También podemos decir je sais résoudre ce problème. Sé resolver ese problema. Je sais résoudre ce problème. Entonces, aquí en el primer punto es el verbo savoir como tal, se traduce como saber. J'ai toujours raison, je sais. En el segundo caso, savoir siempre acepta verbos al infinitivo, cosa que connaître no. Savoir es con verbos al infinitivo. Y también vamos a decir je sais que, al igual que vamos a decir je pense que. En cambio, no vamos a poder decir je connais que. Eso no se dice. ¿Ok? No, decimos je sais que. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Con la E francesa. Que tu peux. Muy bien. Después, con connaître, pues conocemos personas, por supuesto. Je connais cette fille. Conozco a esta chica. Je connais cette fille. Nous connaissons ce professeur. Conocemos a ese maestro. Un endroit, un lugar. Tu connais la Tour Eiffel? Tu connais la Tour Eiffel? Ahora, nosotros en español decimos, ay, me gustaría, bueno, me gustaría conocer la Torre Eiffel. Ahí ya no se dice, ahí se dice, j'aimerais visiter. J'aimerais visiter. O para decir que ya han estado, j'ai déjà visité la Tour Eiffel. Pero si pueden decir, por ejemplo, je connais ce film, je connais cette histoire, conozco esa historia, conozco esa película, je connais ce roman, conozco esa novela, je connais ce roman. ¿Y qué más? Y si no la conocen, por ejemplo, tu connais la chanson, je connais la chanson, pues la canción, y dicen la canción, no, je connais pas, no, no conozco, je connais pas. O si dicen, tu connais le professeur Ignacio, no, je connais pas, no lo conozco. Con una cosa, je connais ce film, il est très intéressant. Je connais les paroles de cette chanson. Conozco las letras o lo que dice esa canción. Je connais les paroles de cette chanson. Entonces, tan sencillo como eso, savoir et connaître. Ahora, maintenant, c'est à toi. Parle-moi de tes capacités et de tes connaissances avec les verbes savoir et connaître. Vamos a trabajar eso con esta actividad. Ustedes me pueden decir, je sais parler anglais et un peu de français et chinois ou japonais ou coréen. Je sais parler 4 langues. No sé. Je sais programmer. Me imagino que ustedes sí, yo no, pas moi. Pas moi. Je sais programmer. Je sais gérer des systèmes informatiques. Sé manejar sistemas informáticos. Je sais travailler en équipe. Normalmente, si on a un entretien d'embauche, imagínense que van a tener una entrevista de trabajo.
conmigo. Vous avez un entretien d'embauche. Ustedes deben de decir, je sais travailler en équipe. Ça, c'est très important pour une entreprise. Prof, non, non es inglés. Sí, sí, es inglés, anglais. ¿Y qué dije yo? Ah, está mal escrito. Claro que sí. Es que justo estaba comparando lo que había escrito. Claro que sí, es así. Anglais, anglais. Sí, sí, sí. Profesor, ¿y cómo se pronuncia equipo? Equipo. ¿Y la de francés estaba bien escrita, profe? A ver. No, tampoco. Ah, también está al revés. También está al revés. Sí, lo que pasa es que es mi teclado. Y también le falta la coleta. Sí, es mi teclado. El que a veces propone palabras. Sí, je sais parler anglais. Je sais parler anglais, français et chinois. Así es. Merci. Gracias. Et je sais travailler en équipe. Conexión entre la N, en esta N y la E. En équipe. En équipe. Y para saber que tienen conocimientos, que conocen algo, je connais l'informatique, conozco la informática. Je connais les techniques de vente, como lo decía nuestro compañero Arnaud. Arnaud, el del libro. Je connais les techniques de vente. Je connais l'histoire de l'Amérique latine. Conozco la historia de América Latina. Je connais l'histoire de l'Amérique latine. Je connais les personnes. Je connais les clients. Conozco a los clientes. Je connais les clients. Entonces, todo eso es bueno para decir lors d'un entretien d'embauche. Durante una entrevista de trabajo. Lors d'un entretien d'embauche. D'accord? On fait ça, s'il vous plaît. Hacemos eso, por favor. Siempre en electrónico. Para que puedan compartir. Je vais vous donner une dizaine de minutes pour faire ça. Profe, ¿podría compartir la diapositiva de nuevo? Sí, bien sûr. Ya le tomé foto, si quiere quitarle algo. Ah, ok. Bueno, lo dejo para los demás. Entonces, ¿cómo se podría decir? Yo sé utilizar, por ejemplo, Excel o algo así. Je connais les programmes d'Office. Conozco los programas de Office. Je sais utiliser. Je sais me servir también. Je sais me servir. Es que a veces ambos verbos van a expresar la misma idea. Sin embargo, la estructura de la frase es diferente. Por ejemplo, je connais les programmes d'office. O je sais me servir. Servir des programmes d'office. En el primer caso es un sustantivo, je connais les programmes d'office, y en el segundo es un verbo, je sais me servir des programmes d'office. Sé servirme de los programas de Office. Entonces, las dos, pues prácticamente pueden expresar el mismo o la misma idea. Sin embargo, pues la estructura como tal de la frase es diferente.
Merci. De rien. Profe. Oui. ¿Podría repetir las instrucciones de la actividad? Oui. Dice maintenant, que también está mal escrito. Ah, no, no está mal escrito. Maintenant, c'est à toi. Parle-moi de tes capacités, de tes connaissances avec les verbes savoir et connaître. Me van a hablar de tus capacidades y, con, y conocimientos con estos dos verbos, con savoir et connaître. Je sais parler anglais, sé hablar inglés. Imaginen, vous avez un entretien d'embauche. ¿Y qué van a decir? Je sais parler anglais. Je sais programmer. Je sais gérer des systèmes informatiques. Je sais travailler en équipe. Eso es muy importante para una empresa. Y por otra parte van a decir, je connais l'informatique, je connais les techniques de vente, je connais les clients, je connais, pues no sé, más cosas. Je connais les programmes d'office. ¿Ok? Entonces, con esos dos verbos, usando esos dos verbos me van a hablar de sus capacidades y de sus conocimientos. Las capacidades pues se expresan con savoir y los conocimientos pues, obviamente con esto. Ok, muchas gracias. Merci. De rien. Profe, ¿y ahí no se usa el pu de poder? Sí. Sí, por ejemplo, ¿qué quiere decir? No, yo, o sea, de que en vez de que yo que, sé hablar inglés, es de que yo puedo hablar inglés. O sea, en cualquier otro caso. Sí, para hablar de una... A ver, ¿cómo se dice? Es que ahí es tener conocimientos. Andrea, permítame, ahorita respondo a la pregunta. Andrea, para decir tengo conocimientos de administración, j'ai de connaissances d'administration. O je connais l'administration, nada más. Je connais l'administration. Okay, merci. Los primeros auxilios, sí, a ver. Je connais les premières urgences. Creo que sí se dice así. Je connais les premières urgences. Je sais comment donner les premiers sí, porque decimos secours porque cuando decimos help cuando decimos socorro, es oscur. Y voy a poner esta frase para todos. Oscur. Y sí se puede utilizar el verbo poder para hablar de posibilidades, para hablar de también capacidades. Je peux courir très vite. Puedo correr muy rápido. Sí. Je peux courir très vite. Pero en este caso estamos estudiando el verbo saber, savoir. Interpreter. O dependiendo de la
de la frase también, no sé, sé interpretar los códigos, je sais lire les codes, leer los códigos, je sais interpréter. Ah, senderismo, de randonnée, de randonnée. Traduire. Pero no me imagino la frase, o sea, ¿cómo quisiera decirlo, Marianne? Como trabajar bajo presión. No, pero, ¿quién dijo de los cerros, del senderismo? ¿No fue usted, Marianne? Ah, fue usted, Alan. Sí. Fue usted, Alan. No. ¿Cuál es su frase? O sea, saber subir cerros, por así decirlo. Saber hacer senderismo. Es que ahí no es un conocimiento, pero es una capacidad, es con el verbo pouvoir. No será con otro verbo. Ajá, exacto. Pero incluso así, je peux faire des randonnées. Bueno, sí, je peux faire des randonnées, eso sí se dice, sí. Je peux faire des randonnées. Ya he utilizado esa palabra, pero para decir, j'aime bien faire des randonnées. Pero nunca, nunca había dicho, je peux faire des randonnées. Entonces, ¿cómo quedaría? Je peux faire des randonnées. Je peux con el verbo pouvoir, je peux. Ajá. Pero no entraría con lo que estamos haciendo. Exacto. Ah, ok. Entonces, conocer cerros, ¿cómo se dice la palabra cerros? Montaña. ¿Montaña? Montaña, sí. Ah, ok. ¿Cómo se puede decir traducir? O sea, traducir de un idioma a otro. Traduir. Je sais traduire des phrases ou des textes de l'espagnol à l'anglais. Je sais traduire. Obviamente, como es un verbo, je sais traduire. Y Marianne, je sais travailler sous pression. Debajo de la presión. Sous pression. Presión. Y Andrea, usted también me preguntó algo. O no sé quién fue. Sí, ¿cómo se dice yo puedo hablar en público? Je sais parler en public. EN en public. Merci. De rien. Profe, ¿cuántos tienen que ser? Pues no sé cuántas capacidades tienen. No creo que una o dos. Ustedes, vous êtes talentueux, ¿no? Son talentosos. Vous êtes talentueux. Je connais les montagnes, sí. Je connais les montagnes, sí, se dice. Para decir que ya ha estado en ellas o que ya... Pour faire... No, pero estar, je connais les montagnes pour faire des randonnées. No, ahí no. No, esa no, está rara. ¿Cómo se diría eso? Es que yo pienso nada más en el verbo pouvoir. Sería faire des randonnées, es un verbo. ¿Cómo se le llamaría a la práctica? Tengo que investigar eso porque ni siquiera conozco el deporte. Deje. Okay, profe, no se preocupe. Ok. ¿Cómo on appelle la pratique de Ah, creo que sí se puede decir je connais la randonnée.
¿Cómo se puede decir hablar en público? Hablar en public. En public. Así, de sencillo. Oui. Ajá. Parler en public. Y Alan puede decir, je connais les montagnes en randonnée. Apoyándonos de esta frase que dice, mieux connaître son... mieux connaître son environnement en randonnée. Conocer mejor su medio ambiente en randonnée. Pues entonces usted puede decir, je connais les montagnes en randonnée. ¿Cómo? Entonces sería... Je connais les montagnes en randonnée. Je connais les montagnes en randonnée. Ah, quitarle el pour faire. Sí, 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 no. Nada más decir, yo conozco las montañas, je connais les montagnes en randonnée. Apoyándonos de esta frase. Okay. Mieux connaître son environnement. Oh, perdón. Mieux connaître son environnement en randonnée. Ok. Y después se podrá poner en Monterrey. Je connais les montagnes en randonnée. Je connais les montagnes de Monterrey. Conozco las montañas de Monterrey. Je connais les montagnes de Monterrey en randonnée. Déjale okay. Ça. Profesor. Sí. ¿Cómo se dice en primeros auxilios? Voy. Je sais donner, je sais... ¿Quién preguntó, perdón? Yo. ¿Yo quién? Ah, yo, Carla, perdón. Sí, Carla, disculpe. Es que a veces no distingo las voces. Je sais donner de... Ah, ok. Gracias. De rien. Profe, para decir, yo hice un curso, es je fais. Je fais. Oh, je suis. Je suis vivi con el auxilio. Je suis vivi. Je suis vivi. Vivi. Je suis. ¿Pero un curso de qué? De ingeniería. Ah, ok. Comme ça. De rien. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo hablo francés todo el tiempo, o casi todo el tiempo, pero nunca hablo de deportes, nunca hablo de... No hablo de deportes o de ciertos temas, ¿ok? Por eso a veces no conozco ese vocabulario. ¿De qué hablo mucho? ¿De política? ¿De problemas sociales? ¿O de la vida cotidiana? De eso hablo sobre todo y es de lo que más me conozco. A veces en nivel 1 me preguntan, ¿cómo se dice tal? Los jugadores de fútbol tienen como que posiciones o algo así, eso creo. Y quieren, me preguntan, ¿cómo se dice esa posición? ¿O cómo se dice cancha? Y yo, pues no sé. Bueno, cancha sí sé, un terrain de foot. La cancha donde juegan, así donde está el pastito, un terrain de foot. Eso a veces que escuche ese vocabulario en los noticieros, pero si no, no sé nada de fútbol, ni en español, ni en francés, ni en ningún idioma. Nada, nada. Profe, ¿qué estudió? Ciencias políticas. Oui, Jeffrey. Ah, sí. Oui. Es un águila. No, oui. ¿Todo sí? Ah, sí. Ok, genial, c'est genial. J'ai fait des études en Sciences Po. Así se dice. J'ai fait des études en relations internationales. J'ai fait des études en philosophie. Así es. Ah,
relación en relación internacional. Oui, ah, oh, c'est parfait, hein. C'est parfait. Excelente carrera. Profe, ahorita dijo algo para referirse a trabajar como bajo presión. Yo había puesto, pero no sé si sea correcto, me lo escribo aquí, es resistance estrés. Pero no sé si sea correcto o sea mejor también una manera de otra. Sous presión o sous estrés también. O sea, ¿sí es formal? Sí, sí. Okay. Uh-huh. Sustrés, decimos, sustrés, bajo el estrés. Profe, okay. Para, perdón, para decir que sabes manejar bien, ¿cuál se usa? Je sais bien conduire, je sais bien conduire. Okay. Je sais bien conduire. Y sub presión, creo, la escribí con una sola S, fue mi teclado que a veces pone la, pero presión es con doble S, sub presión, avec double S. Bueno, si tenemos nada más 10 minutos, ¿alguien terminó que alcance a exponer? Si no, mañana. Mañana tenemos quiz, pero normalmente es a la segunda hora, ¿ok? Si no se alcanza. Nada más hay un ejercicio que me angustia y que voy a explicarlo, ¿ok? Mañana. Con respecto al pasado. Sí, Arnoldo. Profe, antes de, no tengo una duda. ¿Cómo se dice qué, perdón? Banco en línea. Une banque en ligne. Une banque en ligne. Comme ça. Ok. On t'écoute, Arnaud. ¿No me deja compartir pantalla? Ah, disculpe. Là, c'est bon. J'essaie faire un cas d'histoire. J'essaie traduire de l'anglais à l'espagnol. J'essaie parler en public. J'essaie faire présentation sur PowerPoint. Je connais les techniques de la natation. J'essaie préparer crêpes. J'essaie modifier vidéo. Ok. Un artículo indefinido. Je sais faire des enquêtes. Je sais faire des enquêtes. Je sais traduire de l'anglais à l'espagnol. Eso muy bien, con acento grave. Je sais parler en public. Muy bien. Je sais faire des présentations. Des présentations. Je connais les techniques de la natation. Muy bien. Je sais préparer des crêpes. Et je sais éditer. Éditer, nous decimos. Éditar. Je sais éditer des vidéos. O sea, éditer si es un verbo francés, pero me preguntaba si decíamos también así en español. Je sais éditer des vidéos. Sí, también en español es así. Ah, ok. Sí. Je sais éditer des vidéos. Ouais. Es eso. Entonces, le reste, c'est parfait. Merci, Arnaud. Très bien. Très bien, très bien. Quelqu'un d'autre? Moi. Oui, Maria. Ahí ven mi pantalla. Oui. Ok. Je sais parler trois langues, espagnol natif, anglais avancé et français débutant.
Je connais le pack office. Je sais travailler en équipe et autonomie. Je sais utiliser la banque en ligne. Je connais l'incotam. J'ai suivi un cours d'ingénierie en DT. Ok, je parle trois langues, espagnol, espagnol langue maternelle, decimos, espagnol langue maternelle. J'ai un niveau avancé d'anglais, j'ai un niveau avancé d'anglais et français débutant. Si, eso está bien. Je connais le back office. Je travaille, je sais travailler en équipe et en autonomie, pardon, et en autonomie. Je sais utiliser la banque en ligne, muy bien. Je connais les psychothermes, muy bien. J'ai suivi un cours d'ingénierie. Très bien, Maria. Merci. Tu as un très bon CV, j'imagine. Tienes un buen CV. Bon, on s'arrête. Ay, profe, pero tengo todo mal de seguro en francés. No. Y ahorita que estuve haciendo la... O sea, ahorita que hice este ejercicio me di cuenta que tenía varias cosas malas. On s'arrête là pour aujourd'hui. Nos detenemos por el día de hoy. Ok, continuamos con este ejercicio mañana. Me gustaría mostrar otra canción. El karaoke no es por nivel, no es como que, los nivel 1, digo, perdón, nivel 2, no, es un concurso. Entonces, cada quien va a competir entre ustedes o si quieren hacer en equipo, como lo van a hacer con la primera canción, pueden hacerlo. Pero también, si tienen una canción que les guste mucho y quieren cantar durante el evento, pueden hacerlo y vamos, no es como que tengan que hacerlo en equipo ni nada de eso. No. C'est une compétition. Una competición. Bueno. Por ejemplo, ¿quieren que les muestre mi canción favorita? No tiene letra, pero es mi canción favorita. Siempre la ha sido. Il n'y a pas de parole parce que c'est un chanteur assez méconnu. Un cantante poco conocido. Un chanteur assez méconnu. Sin saber qué encontrar. J'attends sans savoir quoi trouver. Voilà. Pues les dejo también el link de esta música, de esta canción. Ok, là, il ne me reste plus qu'à mentionner la liste. Solo tengo que mencionar la lista. Ok, pero yo les dejo el link. O si no, pues la canción se llama Juste un indice. Solo un indicio, juste un indice. Le chanteur Navi, il est méchant, il a inversé son prénom, invirtió su prénombre, se llama Yvan.
Ils vont à l'envers, la vie. Bueno, oui. Si assez. Alba Peña. Easy. Arratia García. Castillo Flores. Semua. Contreras Uribe. Semua. De la Peña Morales. Semua. García Méndez. Semua. García Budoira. Easy. Garza Urteaga. Easy. Hernández Trujillo. Easy. López Limón. Semua. Marroquín Contreras. Easy. Morales Torres. Semua. Pérez Cantú. Semua. Salazar Fierro. Semua. Y Zúñiga Moreno. Bon, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Nous, on se voit demain pour le quiz numéro 2. Ok. Bonne soirée et à demain. À demain. À demain.